Buenos días a todos, buen día a Totón. A ver, estoy aquí en mi club de tiro, en el fondo, Canpique, y pensaba que hoy voy a hacer algo un poco diferente. Y obviamente para vosotros, estoy haciendo mi primer vídeo en castellano. Soy Anton de Ego Nostalgia y normalmente siempre hago mis vídeos en inglés, entonces algo diferente, pero a ver, sí, estoy aquí y en un par de minutos voy a subir arriba, donde voy a practicar un poco. La semana que viene voy a hacer una competición de una tirada, al domingo que viene, y tengo que practicar un poco, hacer un par de agrupaciones, para mirar si la carabina va muy bien y todas las cosas van en su sitio. Y sí, ahora estoy caminando un poco en la montaña, que para mí es preciosa. La verdad, este club para mí es un sitio que me gusta mucho, más que nada para descansar un ratito. Y tengo la familia todavía en casa, puede ser durmiendo. Y para mí es un sitio que me gusta mucho para salir, descansar, hablar con gente muy chulos, muy buenos. Y sí, en el fondo, puede ser que no veo, es Barcelona, son las montañas. Y sí, pero la verdad es un sitio que me gusta mucho. Me gusta mucho tirar, como sabéis. Y sí, entonces ahora voy a bajar. Y el próximo vídeo sería agrupaciones. Puede hacer algo de 50 metros, 40, 35 y 25. Más que nada para ver la curva y si la carabina va muy bien. Sí, entonces hasta luego. Fins ara. Adeu. Chao. Muy bien, entonces soy Egon Nostalgia. Como te he dicho antes, estoy aquí en mi club de tiro, Canpique. Qué día tan preciosa. Pero ahora, como siempre, quiero practicar la curva, hacer un poco de la curva a 50 metros. Pero hay un poco de viento frontal, entonces, como siempre pasa cuando hago mis vídeos, viene mi amigo al viento. Pero bueno, voy a hacer un poco de la curva, practicar un poco para ver si todo va bien. Voy a hacerlo desde 50, 45, 40, 30, 30, 25, para ver si el visor y la carabina. Tengo el crony también para mirar si la velocidad del balín va bien. Pero bueno, entonces estoy haciendo el vídeo en castellano para todos mis amigos del club, que ellos no hablan inglés como yo, obviamente. Yo soy nativo. Pero obviamente con el castellano me cuesta un poco más, pero bueno, estoy intentando. Entonces aquí es mi carabina, mi 100, que me encanta. Tengo el visor Nikon Sterling Diamond, que desde mi punto de vista, para calidad y precio, creo que es uno de los mejores. Ya lo tengo marcado a 50 metros. Estoy tirando con el Heavies, los JSP, que es un balín que va muy bien en esta carabina. Entonces voy a hacer 3 o 4 tiros. Como he dicho antes, hay un viento frontal que obviamente va a afectar al balín a una distancia de 50 metros, porque este tiene como 20, 21 julios, no tiene mucha potencia, entonces al viento se afecta mucho. Pero bueno, espero que os guste. Pero como siempre, cuando hago los vídeos, viene el viento. Bajando un poquito a la izquierda. Ahí al viento. Pero bueno, no estoy ajustando, lo estoy tirando al mismo sitio. Mismo agujero, pero he venido muy temprano porque no lo tengo por la mañana, no hay viento, pero
el viento sabe que hoy quiero hacer un poco de prueba, hacer un vídeo. Mismo gelo. Puede ser uno más. Perfecto. Entonces aquí tenemos 5 tiros a 50 metros con un poco de viento frontal yendo a la izquierda. Víctor, Juan, espero que os guste mi vídeo. Esto es para vosotros, que siempre me ayudan mucho. Y gracias a vosotros estoy disfrutando mucho al Field Target y viendo este club. Gracias a vosotros. Este es, como he dicho antes, es de 50 metros. He tirado 5 tiros, 2 saliendo al mismo sitio. Pero bueno, no está tan mal. Ese es como... Mira, mi dedo. Perdona, no sé qué pasó, pero cortaré el vídeo. Pero solo quiero decir que espero que os guste. Que tengáis un día muy bueno, un domingo con la familia. Y hasta la próxima. Adiós, chao, hasta luego.